Afternoon, everyone. This is not a square teddy bear, but it's a microphone that at the end you can use to ask questions. My name is Melissa Melpignano. I'm one of the conference organizers, and it's a huge pleasure to introduce you all to Dr. Alex Mayer. Dr. Alex Mayer es un profesor de ingeniería civil aquí en UTEP. El doctor Mayer tiene un enfoque encontrar soluciones colaborativas, recursos de agua, con modelamiento de vertientes y acuíferos y interacciones con los socios. Sus tópicos de investigación son los recursos del agua, sistema modelado, transpondedores, aumento de niveles de el mar, servicios a los marginados, disponibilidad del agua y el agua en las ciudades desérticas, en la cuenca del Río Grande, Caribe, Grandes Lagos, Sonora, Veracruz, México y mucho más. También es uno de los fundadores de la Semana del Agua. También es director del clúster de agua y una agua. Antes de compartir el título de su conferencia, invito a los estudiantes a que se inscriban afuera. Si no se han inscrito, lo pueden hacer al entrar o al salir. El título, ¿qué quiere decir la compartición del agua y el cambio climático en la cuenca? Entonces, es para las aguas en su manejo para la paz. Doctor, gracias. Qué bonito reconocimiento. Muchas gracias por invitarme. ¿Cuántos de ustedes saben que está aquí Cristina? Ya saben que hay aquí agua en el río. ¿Qué está pasando aquí? Pues es el reservorio. Sí, claro. Estamos en un lugar inusual. Nuestra relación con el agua creo que es inusual por esto. Por lo general está seco el lecho del río. Este año es buen año en términos de disponibilidad de agua. Vemos agua en el río en marzo. Y hay varios años que no había pasado. Como hidrólogo, esto me emociona. Voy a ver esto continuamente y pueden dar gracias por la alta calidad de la cinematografía. Entonces, para mí es interesante ver que el río se acerca cada año. Una de las cosas que me interesa en mi investigación y en mis esfuerzos de divulgación, ¿qué sabemos de la disponibilidad del agua en la región? ¿Podemos predecir el futuro de esta disponibilidad? Antes de comenzar en el tópico, quiero dar unos agradecimientos a las personas que han contribuido al trabajo, incluyendo estudiantes de posgrado, colaboradores académicos y de otras instituciones de la frontera, con muy especialmente mi colega Josiah Hyman, que contribuye a las ideas más interesantes. Este trabajo es financiado por diferentes fuentes. Lo que quiero hacer hoy es, ojalá, mostrarles cómo
pensamos en los impactos potenciales del cambio climatológico, la migración, la presencia de la frontera y cómo van a impactar a la disponibilidad futura. Voy a mostrar cómo lo estudiamos. No siempre tenemos la respuesta correcta, la respuesta que quiere la gente. Hay mucha incertidumbre. No sabemos cómo es nuestro futuro del agua. Vamos a utilizar herramientas de la hidrología y otras disciplinas para tratar de hacer estas predicciones. ¿Por qué? No se trata de El Paso Juárez. Más de un tercio de las ciudades del mundo están en tierra seca, donde hay escasez de agua, típicamente. Las pérdidas del agua son iguales a la cantidad de precipitación. Estos lugares son muy vulnerables al cambio climático y esperamos que las poblaciones van a crecer en las tierras secas mucho en la siguiente mitad del siglo, y esto va a estresar aún más al abasto de agua. Aparte de mi trabajo, es tratar de entender los impactos del cambio climático y la escasez van a impactar no nada más a la gente en promedio, a la gente vulnerable. Ya está ocurriendo. Típicamente el impacto lo sienten los más vulnerables. El contexto regional, estamos en la escena local, es el Río Bravo, nuestra cuenca. Para los que no estén familiarizados, vienen las aguas principales de Colorado del Sur, norte de Nuevo México. Y se derrite la nieve y esta agua baja por Nuevo México, de norte a sur, y luego nos llega finalmente, Juárez El Paso, es la frontera entre Estados Unidos y México, y luego fluye al Golfo. La mayoría del agua que vemos aquí, incluyendo el agua que vieron arrastrándose en el lecho, viene de la nieve muy lejos, de cientos de millas. Esto es importante por varias razones, incluyendo cuando hablamos del cambio climático, porque estas cuencas dominadas por bancos de nieve que dependen de la nieve derretida son los más vulnerables al cambio climático y lo seguirán siendo en el futuro. Otra cosa que vemos de la geografía, tenemos dos países que ocupan la cuenca del Río Bravo en México. En Estados Unidos tenemos tres estados: Colorado, Nuevo México, Texas. También en México tenemos cuatro estados en la cuenca. Manejar el agua a través de límites de los países o estados es difícil por la diplomacia que requiere. Es un tópico de esta reunión. Nos enfocamos en las ciudades, en este cuadro rojo, que es El Paso Juárez, y Las Cruces en cierto grado. Ya mencioné algunos años, la mayoría del agua que vemos llegar aquí viene de la nieve que se derrite. El agua del río es compartido por dos países con un tratado que lo gobierna, y el agua subterránea. Hay un par de acuíferos subterráneos que cruzan la frontera. No nada más los hidrólogos se emocionan viendo estas películas en circuito una y otra vez. Nos emocionamos porque la Suprema Corte de Estados Unidos va a decidir mañana sobre una demanda entre Texas contra Nuevo México y Colorado. De Texas es el iniciado, que ahora tiene más de 10 años en la Suprema Corte. Esto es muy probable que la decisión cause mucha rearreglo de la disponibilidad del agua.
Cuando hablamos de la diplomacia del agua, lo primero, decir lo más, parte más difícil, es averiguar cómo gobernar el agua entre dos países. Cuando tenemos esto, también es difícil saber cómo gobernar agua entre varios estados. Entonces, si creen que Texas demanda mucho, hace más un par de décadas, Nuevo México hizo lo mismo contra Texas. Y los abogados se hacen ricos. Entonces, péguense a la televisión para ver qué pasa. Entonces, viendo El Paso y Ciudad Juárez, están aquí en nuestro patio. También son emblemáticos de ciudades que vemos en el sudeste de México y el norte de México y Estados Unidos del Sur. Por la escasez del agua, las ciudades matrices tienen residentes de bajos ingresos, otros factores que tienen que ver con la vulnerabilidad al cambio climático. A propósito, las temperaturas en esta ciudad están aumentando. Hay días muy calientes, arriba de 100 grados, están aumentando. En estas ciudades también requieren enfriamiento para aguantar. Pudiera no haber suficiente entre la población. Entonces, para reducir el riesgo de la escasez del agua y también el calor, necesitamos tener un entendimiento claro de los patrones espaciales donde ocurre la escasez y las vulnerabilidades sociales, también como el ingreso. Hay que entender que factores como ingresos amplifican la vulnerabilidad a las escaseces que pueden ocurrir o aumentos del precio del agua. Están sucediendo ya y se van a intensificar. Una vez más, tenemos que lidiar con el hecho de que tenemos recursos compartidos entre naciones. Siempre estamos de acuerdo en cómo manejar nuestra agua, mucho menos ni para la persona promedio, ni tampoco para asegurarnos de que los más marginados no sean afectados. Las preguntas generales: ¿cómo cambia la demanda? Puede ser movida por la migración principalmente, un hecho de la disponibilidad del agua. Vivimos el agua de diferentes maneras, como hidrólogos, la subterránea y la superficial, quiere decirle el río Bravo. Y vemos que van a aumentar en escasez de agua, cómo va a afectar la vulnerabilidad de nuestros ciudadanos más vulnerables. Entonces, para enfocarnos en la región que estamos hablando aquí, para que se orienten en el mapa, pueden ver El Paso, Ciudad Juárez, en la mera frontera, en el norte, un poquito, si conducen auto por el Freeway 25, llegan a Presa Elephant Hill, a 100 millas de aquí. El agua es almacenada cuando viene el derretimiento del agua y luego es liberada. El tiempo de la liberación no es para la ventaja de la ciudad, es para irrigación. La liberan en el tiempo del año cuando tenemos menos lluvia y lo necesitan más las cosechas. Nuestra precipitación es de 8.7 pulgadas o 27 centímetros por año. Y el PET, transpiración evaporativa, el PET, cuando ven 9 pulgadas por año, llega al piso, esto se evapora a la atmósfera. ¿Qué es lo que sucede en circunstancias naturales? Entonces, algunas veces sí, es agua que corre en los arroyos, pero es de corta vida. Sí, entonces, esto sucede en el mundo. Entonces,
Entonces, en la región tenemos 90.000 hectáreas de agricultura irrigada y es de 4 pies por año. Entonces, sí, son 4 pies por año y llueve 9 pulgadas por año. Los nogales, imagínense un pie de agua todos los acres. Entonces, ¿de dónde viene la diferencia? Del río, ¿correcto? Es renovable, ¿no? Fluye todos los años, a veces menos, a veces más. La nieve se renueva cada vez menos en años recientes. Entonces, podemos tomar agua del río y subterránea. Las áreas urbanas, población de Ciudad Juárez, se acerca más y más a 2 millones. La población del condado es 800.000. Esto quiere decir, necesitamos agua para las casas, la industria que tenemos. Si vemos el uso de agua potable, es muy poquita en comparación. 50% del agua se usa en las casas, en El Paso. Es para regar plantas. Puede ser 100 centímetros por año. Si hacen la conversión, por favor. 100 centímetros por año. ¿Tres pies? Son tres pies. Llueve 9 pulgadas por año. Pero para que crezca el zacate, se requieren 3 pies de agua por año. Vemos la lección de hidrología. El agua subterránea y el río. Es renovable el río y no así el agua subterránea. El volumen de agua subterránea, al principio era enorme en comparación con el agua que hay en Elephant Butte. Sí, toman. ¿Sí entienden eso? ¿Cómo pueden hablar de irrigar cosas en términos de centímetros y pulgadas? Si tienen una granja de 100 acres y saben que tienen que aplicar 4 pies de agua para sus nueces, lo multiplicas 4 por los 100 acres, hacen la compresión de unidades en su mente y el resultado es el volumen que necesitas para estos 100 acres. Es una bonita manera de describirlo, yo creo, porque no importa qué tan grande sea granja, si sabes cuántos nogales tienes. ¿Sí les convencí? Y lo primero es cómo tienen acres de zacate en las casas, lo multiplicas por 3 pies al año. Este es el agua que vas a tener que comprar a tu casa para sostener al pasto. Tenemos que entender algunas cosas. La demanda de agua en la región. Podemos ver un poquito de historia. Aquí vemos la población del Paso y Ciudad Juárez. Pueden ver en los 50, pueden ver que al principio las poblaciones de las dos ciudades eran más o menos iguales. Antes de 1950, el Paso era mucho más grande que Juárez. Pero hay varios desarrollos económicos que han sucedido que movieron las poblaciones en ambos lados de la frontera, sobre todo Juárez. Antes del 50, en la región, los europeos había
ganado, algodón, militares, campos militares y trenes, y luego, mientras vienen más gentes, el crecimiento comercial creció en El Paso. Luego, en México, la industrialización de la frontera para mayor desarrollo en la frontera comenzó en los 70s, y esto fue el lanzamiento de la industrialización de la frontera, y luego NAFTA en 1990s, o el TLCAN. El Paso tenía mucha manufactura. Esto declinó porque se fueron los negocios para ir a lugares más baratos. Juárez tiene una población, sube. No subió mucho durante la violencia del 2010. El Paso siguió creciendo por el crecimiento del comercio entre México y Estados Unidos, y también por las Fuerzas Armadas en agricultura. Antes de los 50, una vez más, había algodón o ganado, irrigaban con agua y alfalfa para las vacas y también para las vacas lecheras. Al inicio de los 2000, las pecanas suplantaron al algodón, al igual que la alfalfa, y con esto, mayor uso del agua de las pecanas aumentó. La de pecanas y de la alfalfa subió la demanda de agricultura, demanda para los dos tipos de agua, subterránea y superficial. ¿Preguntas o comentarios? Muy bien. Entrando al cambio climático o su variabilidad, es la cantidad de agua almacenada en el Fontainebleau. Es la principal almacenamiento de agua del río. Y los números no son terriblemente importantes. Hay que ver las subidas y bajadas. La línea punteada es la máxima aumento. Después de esta línea hay que tirar el agua, pomparla. Y nada más unas pocas veces ha llegado a estos niveles. Pueden ver cosas cíclicas. Pueden ver que el reservorio se llenó en los 20s, subió, bajó en los 50s. ¿Oyeron de el tazón de polvo? Por una enorme sequía en los Estados Unidos. Y años muy húmedos que dijimos, sí, vamos a tener mucha agua. Y esta agua que sube a la línea punteada, todo el mundo tenía su tajada, su cuota con derechos del agua de 3 pies al año distribuido entre los acres. Al inicio de los 2000, el almacenaje bajó mucho. Todas estas altas y bajas se relacionaron a qué. ¿Dónde aquí? Específicamente, ¿dónde afecta más? ¿De dónde viene el agua? ¿De la lluvia? Sí, de la nieve. Son controladas las altibajas por la cantidad de nieve y el derretimiento. Entonces hay menos escurrimiento. Si hubo un año seco antes, el suelo tiene que chupar el agua antes de que se la mande al río. Hay un efecto de retroalimentación de seco, seco, seco. Es más difícil generar escurrimiento
porque se absorbe el agua. Entonces, ven, más de un ciclo de 20 años de seco, y eso también nada más es aquí, es en el sudeste de Estados Unidos. Ahora estamos orgullosos como hidrólogos de decir que la mega sequía que experimentamos por 20 años fue la mayor desde los 1700. No quiero reírme. Qué triste. Entonces, no nada más aquí, se experimentó también en el río Colorado y en otras partes del sudeste, sudoeste. Veremos qué pasa ahora que tuvimos un buen año. Mucha del agua que estamos viendo que fluye el río no es resultado de la nieve. Es agua que se almacenó de años pasados. No es agua nueva. Es agua que fue almacenada para las razones necesarias. Entonces, tenemos un año bueno porque algunas personas decidieron almacenar su agua, no porque pensaran que se iba a usar o iba a ser más seco el año siguiente. Entonces, ahora ver cómo podemos responder estas preguntas de investigación una vez más. ¿Cómo los cambios de demanda del agua y climático van a afectar la disponibilidad del agua superficial y subterránea? Empezamos con la superficial. Tenemos que hacer proyecciones de cuánta agua va a entrarle a Elephant Butte, desde las aguas principales a Elephant Butte, y esto lo hacemos con modelos. No le crean a los modelos. Todos están equivocados, algunos son útiles. La manera en que los modelos funcionan es que absorben datos de precipitación y temperatura, y lo que sale del modelo es la nieve generada, el derretimiento y la lluvia precipitada y la evaporación. Y esto nos da proyecciones de futuro. Nos dice cuánta agua va a venir y se va a almacenar en el reservorio. Para llegar a este punto de hacerlo, tenemos que comenzar usando datos con aportaciones de modelos de circulación atmosférica para predecir las temperaturas, precipitación, etcétera, en todito el globo. El área va a ser menos que uno de estos cuadros. Toman los datos en la escala, un centésimo de este cuadro. No va a ser exactamente correcto. Usamos magia estadística que se llama downscaling. Esto corrige que el modelo global, el clima sucede muy fino, cientos de millas, miles. Entonces necesitan ser condicionados a la cosa real. Confiamos en los modelos, pero hay muchos diferentes porque los físicos, benditos sean, no están de acuerdo cómo hacer esos modelos. Es algo difícil de hacer. Entonces, hay muchos modelos que se usan para hacer proyecciones. Y además no sabemos el futuro. Si no estaba claro de lo que están hablando aquí, es proyectar el clima al futuro. No sabemos qué nos depara el futuro porque no entendemos la física de la atmósfera todavía, ni cómo modelarlos, estos procesos físicos, pero no sabemos socialmente lo que va a pasar. No sabemos si nos iremos a 2100 y cómo va a aumentar y cómo la población va a reaccionar a la crisis climática. Entonces, pueden tener sus línea verde optimista. Es los cambios de temperatura media global en 100 años. Entonces, muy poquito cambio que ya superamos en medio, y lo más peor o pesimista,
No es que queramos serlo, pero queremos adelantarnos a los peores casos. Entonces, lo que esto significa es que hay mucha incertidumbre. No sabemos cuál es el mejor modelo y qué va a suceder. Esto significa que tenemos que hacer modelado de múltiples escenarios. El modelo que vemos es del reservorio que está en el rectángulo. Y es una ecuación simple para determinar los cambios del almacenamiento en términos del agua que entra. Es por la derretición de la nieve, la precipitación local. No es importante, esto es importante. La evaporación local puede ser bastante importante. El escurrimiento no es importante. Este del agua es liberada y llega al paso. Esto es como una bañera. Si tienes que proyectar cómo va a cambiar el nivel de la bañera, tienes que cambiar el agua que sale de la llave o la que se va al caño. Pueden averiguar esto. Es como una cuenta de banco. Aquí está el dinero en el banco y las diferentes maneras en que entra. No es más complicado que eso. Entonces, lo que hacemos es que usamos datos históricos, porque créanme, no lo sabemos todo. Hay parámetros que necesitan afinarse. Usamos datos históricos para llegar a los últimos comparando el modelo con lo que sucedió en el pasado. Una vez que creemos en eso, empezamos a hacer nuestras proyecciones. Nuestras proyecciones van de 2020 al 27. O el 2070, hay tanta incertidumbre. Entonces tenemos 100 diferentes entradas, entonces tenemos 100 diferentes proyecciones. Entonces lo que sale es espagueti. Tenemos tanta incertidumbre en lo que va a pasar climáticamente en el futuro. Entonces usamos estadísticas para tratar de destilarlo todo, reducirlo y agregar los datos. Por ejemplo, aquí nos muestra cómo la temperatura local va a cambiar de los últimos años al futuro. Esto se llama gráfica de caja y bigotes de gato. Entonces, pueden comparar estas dos líneas medianas, que es en general lo que está sucediendo. Y luego estos bigotes les dicen la distribución de la incertidumbre. Si vemos esta gráfica, no va a haber tanta diferencia en temperatura en el local entre estos 50 años y los siguientes. Sin embargo, la variabilidad va a aumentar sustancialmente, entonces esperamos tener frío, años fríos, y podemos tener, y vamos a tomar decisiones de cómo confrontar el futuro. ¿Nos vamos a la mitad o al promedio? ¿Nos ponemos optimistas o nos vamos hasta arriba? Entonces, son decisiones que hay que confrontar. ¿Cómo hay que estar en estas gráficas? Perdón, precipitación. La precipitación no va a cambiar mucho, va a disminuir poquito, pero la temperatura, sin embargo, esto es un error. Esperamos que el promedio va a aumentar por 3 Fahrenheit. A lo mejor esto no parece mucho para asustarlos, pero la variabilidad es sustancial también. No sabemos el futuro. Esta es nuestra apuesta. Mejor, lo mejor que podemos hacer. ¿Planeas para el término medio o los extremos? Y por último, estas predicciones son el agua que entra a Elephant Butte. Aquí
impacta el cambio climático a la nieve. Esto tuvimos en los últimos 50 años y los próximos 50. Entonces hay una disminución sustancial en medio. Y pueden ver que pudiéramos tener 12% de disminución en el promedio y pudiéramos tener años muy húmedos futuros o extremadamente secos. Entonces, ¿cómo planeas? ¿Cuánto crees que cuesta el plan de aquí en vez de allá? Lo que tengas que hacer para adaptarte al cambio climático va a costar dinero. Muy bien. Me voy a saltar esto, básicamente. Perdonen las noticias de que se van a expandir las sequías y se van a hacer más severas. Y en los últimos 20 años, antes era cada 20 años, ahora es más la norma. Bueno, eso es el agua superficial. Ahora el agua subterránea es importante entender que el agua del río es relativamente barata para los irrigadores y la ciudad. El agua del río no siempre está presente. Si no está presente, o hay poquita, habrá más agua subterránea bombeada para compensar. Tanto la ciudad, los usuarios urbanos, los agricultores van a usar primero el río. Si no se puede, entonces recurren a la subterránea. Por ejemplo, si miras a la historia pasada, si es un mal año del río, la ciudad del Paso va a compensar toda esta pérdida con el agua subterránea, en vez de cortar, y no igual los irrigadores, ellos son 80% en reducción. Si el agricultor saca anualmente algodón, pues decir, este es un mal año del río, no puedo bombear, y no voy a plantar mis algodones este año. Si tienes pecanas, puedes darte el lujo de no. Bueno, este es perenne, tiene que mantenerse vivo. Le llamamos una demanda endurecida. Si tenemos anuales cultivos, entonces no hay mucha pérdida, pero si tienes estos perennes, los tienes que mantener vivos año con año. Que estén vivos los árboles para que sigan produciendo. Entonces, vamos a ver el modelado. Es algo que he estado haciendo toda mi carrera y me gusta usar sofisticados modelos y cosas que no pueden entender la mayoría y mover mis manos, pero los modelos son una basura si no tienen los datos. Entonces, usaba modelos tan simples como el modelo de la bañera. Dice que el cambio en almacenaje de la bañera y el acuífero es igual a la recarga y lo que sale menos el bombeado, que sería lo que se va por el sumidero. En la bañera lo puedes calcular. Y te doy los números, puedes decirme qué tan rápido este almacenamiento de la bañera va a aumentar o bajar. Si el bombeado es mayor que el almacenaje, entonces, ¿qué va a bajar o subir? No, digo, si el bombeo está mayor que lo que entra, pues entonces va a bajar. La mayoría de los casos del sudeste, el bombeo siempre excede la entrada. Pueden hacer estos cálculos, la resta, pero tener los números es muy doloroso porque hay muy pocos datos disponibles sobre el agua subterránea. Hicimos lo mejor que pudimos y estimamos el volumen de agua que queda en los acuíferos, en el paso hueco, y queremos calcular cuánta agua
dulce queda, cuánto nos queda. Este es otro cálculo simple. Con los números, tomas el volumen de la bañera, lo que queda, vemos qué tan rápido cambia. Esto sería qué tanto tarda para que la bañera se vacíe. Lo puedes hacer con los números a la mano. Lo modelas en un periodo de 50 años con las suposiciones. Una de las grandes es la población y su aumento. Usamos los números de las ciudades. El paso se espera que aumente en 35% en los próximos 50 años. Ciudad Juárez, por otra parte, por 66%. Y la demanda del agua va a subir con esto, con estas poblaciones. Aquí tenemos que cooperar en el manejo de los aumentos. Es Triquiñuelo, el paso era mayor que Juárez. Y la tasa de empobrecimiento era causado por el paso por muchos años, Ciudad Juárez. La población aumentó y cuando rebasó mucho el paso, ahora Juárez bombea más agua que el paso. Resolver esto va a ser un ejercicio muy importante de construcción de paz, la gestión del agua en subterránea entre ambos países. Con nuestras proyecciones, tiene muchas incertidumbres para los negocios futuros y en los aumentos de población. Los esfuerzos estancados de la conservación y el agua dulce del acuífero, no nada más la salobre. En las décadas, ¿nos vamos a quedar sin agua? Nunca, ¿verdad? Ojalá. Lo que les quiero mostrar rápidamente es lo que va a pasar, es que el agua se va a encarecer. Las compañías del agua son muy buenas para distribuirla, pero de la manera que creen mejor, y va a costar más. Entonces vimos el área de servicio del agua y desarrollamos escenarios de aumentos en las tasas del agua en base al cambio climático y la disponibilidad del agua del río, empobrecimiento del bosón, del hueco. Con estas disminuciones en disponibilidad, ¿cómo la ciudad pudiera compensar la diferencia entre la demanda y la línea negra, que es el suministro promedio para el paso? Y la roja es el aumento esperado en demanda. La naranja contra la negra. En menos de una década, la demanda excederá por lo menos el suministro actual. Pueden ver que la línea anaranjada es paralela a la azul, que es la población y su aumento. Esto se espera, quizá aumentos menores en esfuerzos de conservación de agua. ¿Dónde va a venir el agua para compensar el hueco de demanda? Esta información es de la compañía del paso de agua y es el costo de tratar diferentes fuentes de agua, las actuales y futuras. Los números, no sé si importa mucho el valor absoluto de los parámetros en pies por acre, pero son cantidades relativas. Este costo es de bombear agua dulce de ambos acuíferos, del Paso Water, la compañía del agua. Y este es el costo del río Bravo. Cuesta más porque está más sucia. Hay que tratarla que el agua subterránea dulce. Vimos que depende de la agua desalinada subterránea, el costo es tres veces el costo del tratamiento del agua dulce.
es el costo de la electricidad y el mantenimiento del sistema de tratamiento. Aquí está la purificación de la recarga. Toma agua residual, que la tratan con mucho cuidado y la regresan a la tierra, al hueco. Esto es 4 veces más caro que el agua del río Bravo. Y luego una tubería para sacar agua de un acuífero remoto. Esto se va a hacer un plan para hacer una tubería del city, se llama la ciudad del. Entonces, a 100 millas, sacamos el agua y luego la pasamos por una tubería al paso. Por mucho, lo más caro. La compañía de agua del paso quiere ser resiliente, yéndose a otro acuífero para importar agua subterránea. Luego, tenemos estos costos. Tenemos los planes actuales para implementar diferentes proyectos futuros y esto nos permite calcular futuros cambios en costos y suministros. Les muestra del 2020 a 2070 cómo esperamos que suban el costo del suministro con diferentes escenarios. No sabemos cuán severo será el cambio climático ni cuáles opciones pudiera elegir el paso, pero pueden ver en todas estas que el costo va a aumentar mucho. No importa el escenario, 2 veces, 3 veces o más. ¿Dónde están? ¿De dónde viene el dinero? De nosotros, de los consumidores. Sí tiene subsidios la compañía del agua del Paso para suplementar los ingresos. La compañía del Paso depende de los recibos y cobros y también tiene mucha tierra en el Paso, que es una buena fuente de ingresos. No sabemos cuánto va a querer compensar estos aumentos de costos aumentando los recibos, las facturas. Pueden vender la tierra. Lo que tratamos de hacer es predecir cuánta van a aumentar los precios, tarifas y ver las fracciones de los ingresos de la gente que pagaba la gente y puede aumentar. ¿Me pueden decir en sus casas qué fracción de su ingreso se usa para el agua? Va a variar. Si tienes diferentes ingresos, pues va a variar también. ¿Es más o menos de los cablevisión y todo eso? ¿O las que ustedes saben? ¿Cuesta menos que los servicios de televisión? ¿Para la persona típica cuesta más el agua? ¿O menos? Si ven su factura, hay muchos cobros, quitamos nada más el agua. Bueno, depende de la casa. Típicamente, supongo que sí. Más o menos es lo mismo para el agua, lo del servicio de televisión. Pudieras gastar 100, 120 solo para el agua. Hay otros cobros en esta recibo que lo va a aumentar por un factor doble. Y todos son diferentes. Si vemos la distribución espacial, algunas demografías, el paso, aquí está el mapa del servicio de área. Y aquí hay diferentes divisiones con formas extrañas de los fraccionamientos. Pueden verlo en el censo. Ustedes lo pueden hacer. Son fáciles. Pueden mirar el ingreso promedio, los cuantiles y por el censo.
Mientras más oscuro, menos ingresos es anuales. Si conocen la geografía del Faso, hay gente muy pobre. Abajo del Freeway I-10 y en el Valle Bajo. Y la gente más rica, en el Country Club, en el Campestre, Coronado, ahí arriba. Esto es el mapa, no es sorpresa. En promedio, 20% de la población está debajo de la línea de la pobreza y saben que más del 80% son hispanos y muchos de nosotros nacieron en el extranjero. Por ejemplo, en México tenemos una línea base del uso del agua para estudiar cuánto la gente va a pagar en el futuro por agua doméstica, no la exterior. Por ahora, agregamos el agua para los coolers evaporativos, los aires acondicionados, los conocen. ¿Cómo funcionan? Usan agua, ¿no? Soplan aire seco arriba del agua y se evapora. La evaporación calienta o enfría. Ya saben de la clase de la termodinámica. Enfría la evaporación, así como cuando sudas. Esto se supone que es el mínimo agua en interiores doméstica. Los excusados, agua para beber es muy poca. La higiene, ducha, baño, lavado de platos y el uso del cooler o el AC. Pero no incluye el agua de exterior. Este es el resultado agregado. Aquí está complicado en la gráfica en los 50 años siguientes. ¿Cuántos hogares en porcentiles del Paso que van a gastar una fracción de su ingreso en agua interior doméstica? Aquí estamos viendo estas líneas. Aquí esta línea representa más del 5%. Entonces ahora, muy pocos hogares gastan más de 5%. Muy pocos casas ahora están gastando más de 5% de sus ingresos en agua interior. Al seguir los costos de agua subiendo, llegan a un máximo de 30% de las casas van a pagar más de 5% de sus ingresos en agua. Aquí hay muchas suposiciones, muchísimas, que pueden tirarle dardo. Una es que no nos anticipamos que la gente reduzca su uso. Si suben los costos, ¿cuál es su reacción? Usas menos agua. Sin embargo, esto es agua interior. A lo mejor no usas tanta agua en el jardín, pero es más difícil reducir tu uso de la casa, porque es la higiene y el agua potable. Hablamos de elasticidad al precio, del uso exterior varía porque aumentas el precio, disminuye el agua externa y es menos porque la gente tiende a querer seguir usando esta cantidad para el agua interior porque no es un lujo para ellos. Entonces, vamos resumiendo, ya sabemos que el cambio climático ya ha afectado la habilidad del agua del río y la sequía de los últimos 20 años pudiera ser la norma de los próximos. Y afecta indirectamente el cambio climático porque mientras más sea variable sea el agua, más agua subterránea usamos y el aumento de población binacional va a mover el empobrecimiento del agua dulce subterránea.
Y pensamos que el cambio climático y el empobrecimiento de el acuífero y el aumento de población va a resultar en precios mucho más altos. En el peor caso, 10% de las casas del Paso pagará por lo menos 10% de sus ingresos por el cooler. Cuando hacemos estos estudios de vulnerabilidad, como científico, necesitamos mirar toda una gama de escalas global, regional, citadino y doméstico. Parte de la razón es que las grandes distancias, si miramos que el cambio climático no es por el cambio climático sobre el río, es por el cambio climático cientos de millas de aquí. Entonces, unas poquitas publicaciones que han movido este trabajo. En pláticas que hacemos académicas, así impresionamos a la gente y estoy orgulloso. No quiero hablar de eso. Gracias por su atención y con mucho gusto quiero oír sus comentarios y soluciones. Ustedes, chicos y chicas, son los que van a mover esto. Quiero oír soluciones potenciales. Gracias. Te oigo. Es un huerto, es una inversión capital, pero estás hablando de estrategias de largo plazo, 30, 50 años. La recomendación a la agricultura, como no solo la conservación, si sería posible convertir la agricultura para que sea una economía circular. Cultivos alimenticios locales en vez de por exportación. ¿Tiene pensamientos al respecto? No me diga, señor. Gracias. Sí, es difícil esta transición del algodón a los cultivos y a la larga la pecana, puesto que los granjeros se pueden arriesgar. Cuando pensamos en, no creo que sea mi lugar dar recetas a los agricultores. Es una proposición riesgosa. La gente ha estado dispuesta a hacer transiciones, inversiones de los contribuidores de los impuestos, contribuyentes y mucha educación. No puedo hacer generalizaciones sobre los nogaleros. Creen que este es un negocio familiar que están legando, heredando. Tengo poquita experiencia. Es que batallan para confiar en los modelos climáticos y les muestras estas barras que separan. ¿Cuánta incertidumbre tenemos? Es fácil señalar los dedos. No sé la respuesta. El agua subterránea de los agricultores está cada vez más salada. Y ellos saben, porque tienen pérdidas. Saben que el agua del río no va a aumentar. Ya empezaron a considerar si van a hacer desalinización. Les muestran las extensiones que quieren recorrer para resolver esto. Sería bueno llegar con los agricultores, entendiendo su punto de vista con un diálogo. No es una respuesta satisfactoria. ¿Soluciones?
Pues necesito que repita porque luego no lo van a oír en Zoom. Les digo, voy a del Siri y alguien me dijo que el agua se vendería al paso. No sé por qué me preocupó. Oh, ¿por qué el paso quiere comprar agua de otra ciudad? ¿Qué significa esto para los de Edel? ¿Es común que hagan eso las ciudades? ¿Comprar agua de otras ciudades? Sí, es historia del occidente. El sistema hidrológico de California trae agua de miles de millas. ¿Por qué sucede? Políticamente, culturalmente, económicamente, es una historia larguísima. Lea el libro Cadillac Desert para que se entere. No hemos mostrado mucha propensidad de parar y hacer eso. Los proyectos se acaban, los proyectos mayores, por el partidismo. Y en los 50 y 60 es cuando la gente podía hacer negociar entre partidos. La transición de la agricultura va a suceder del nivel federal. Forzar a la gente a hacer eso. No sé si esa fue la respuesta que tú estabas buscando. Y quería hacer otro comentario. Hay gente que propone los mercados del agua. El mercado del agua. El que tiene los derechos del agua llega físicamente o en línea y dice, soy agricultor. Digamos, no quiero cultivar algodón este año. Entonces te proporciono mi agua para tu irrigación. Me das tantos dólares por acre. Bien. Y la compañía del pase dice, olvídalo, es muy caro. Pero otro granjero dice, no, yo te lo vendo por menos. Y ahí está el desarrollo. Algún equilibrio económico en que el agua vaya al mayor postor. Suena bien, cuidado. Creamos un mercado, pero tenemos problemas con calidad en este mundo. Sí. Tienes que tener cuidado porque el agua se va al mayor postor. Hay gente que se queda sosteniendo la bolsa. El granjero no tiene suficiente agua, similar o más que la ganancia que hubieran hecho con el costo de. Dicen, si puedo vender agua al paso, por más. Del cultivo, pues me gusta. Los mercados del agua han sido propuestos por décadas y décadas. Y no han florecido porque la gente dice, bueno, esa es buena idea, pero hay mucho conflicto entre los usos agropecuarios y citadinos. A lo mejor para bien o para mal, suena un enfoque neoliberal económico. Quería preguntar qué dice la gente que no cree en el cambio climático, cómo impacta la diseminación de su palabra o de su trabajo. No quiero hacer política. Debería estar preparado para contestarlo. Supongo. No sé. Yo creo que el riesgo real, el riesgo de no ponerle atención, que lo que va a pasar a las siguientes generaciones y las posteriores, no podemos arriesgarnos así, hacerles creer en la física. Es otro problema
pero debo pensar más duro. Gracias por esta pregunta. ¿Y usted? En este punto, todo está en la evidencia. Siento que tienes que mirar la estadística que nos presentaste y ver la perspectiva de cómo es el futuro. Es todo lo que tengo que decir al respecto. También, si muestras esta gráfica, pregunto si debería hacer esto, porque dice, oh, espérate, va a pasar otra vez esto que está aquí. Sabemos algo del clima y por qué hay tanta nieve y hubo tanto derretimiento por los sistemas de clima. Algunas veces dudo, no voy a mochar los datos, nunca lo haríamos. Pero hay quienes dicen que esto va a volver a suceder. Sería el inicio. ¿Cómo explicarías eso? Yo batallo. Enfocándome en el lado humanitario. ¿Sabe usted conservación que suceda a los manantiales naturales de las Franklins para la gente y nuestra vida silvestre y la flora? Platícame. Te pregunto porque son muchos manantiales que se están empobreciendo, dos ya se secaron. Me preocupaba si hay, preguntaba si hay conservación también para ellos. Sería suave saber. ¿Crees que sea el cambio climático? ¿No hay desarrollo ahí? Sí. Allá por las montañas donde vas, un profe trabaja allí con la vida silvestre y no he encontrado evidencia de leones, de gatos monteses, y a lo mejor ya se nos acabaron. He estado tratando de contactar a otra gente y quiero escuchar si ha hecho algo de los manantiales naturales. No sé, a lo mejor otros lo sepan. Y mencioné, me da gusto que lo hayas preguntado. Mencionado el agua, el ambiente. ¿Y qué tal con eso? ¿Vale la pena asignar luego agua para el ambiente? ¿Qué significa eso? Si usamos el río, trabaja duro para nosotros, para el agua, para nuestra comida, fibras, las casas. ¿Hay algo que quede para el medio ambiente, el ecosistema? ¿Qué crees? Estamos acostumbrados de ver que aparece el agua del río de repente. Hace una semana, va a seguir por un rato, sube y baja, si llueve, y luego se encoge en agosto, se seca. Y le llamamos la gráfica Hydra, que veníamos hace 100 años. Por una parte, veníamos el pico de la nieve en la mayoría de los años. Llaman este flujo en el río. ¿Podemos restaurar esto? ¿O deberíamos? ¿Podríamos? La mayoría de la gente diría que es probablemente imposible, porque cambiamos el canal tanto de los ríos con la canalización o el sedimento, esfuerzos para establecer humedales como el río Bosque, Keystone,
humedales en las cruces. Y estas humedales requieren agua. Río Bosque, se habla de esto. Hay una plática, requiere agua. El río Bosque recibe agua de la compañía de agua, El Paso, y también agua subterránea. Hay agua dedicada al ambiente. Si quitas esa agua y la divides por el agua usada por ciudades, los irrigadores, ¿qué porcentaje crees? Necesitas muchos decimales. Entonces, me da gusto que hayas hecho la pregunta para sostener el sistema. Gracias. Mencionó la agricultura y la irrigación varias veces y tengo que decir cuánto el agua y de jueves se va esta cantidad a la industria, pequeña cantidad. Los grandes usuarios industriales del Paso es la refinería, una quesera, quesería. Es pequeño. Juárez, las maquiladoras usan muy poquita agua. Unas, las nuevas, están diseñadas para conservar agua. No quieren disrupciones. Saben que hay potencial disrupción y quieren evitar. Y la planta hidroeléctrica usa mucha agua. En la compañía eléctrica del Paso, ven las torres enfriadoras y esto es consumo sustancial, pequeño comparado con la irrigación. También tratan de conservar más agua todo el tiempo porque les preocupa el futuro. Muchísimas gracias por su atención. Tras PM, en el otro lado, hay otro evento. Proyectos relacionados al agua. También vamos a tocar la investigación del Dr. Mayer. Gracias por la pregunta. Si tomamos en cuenta la medida de conservación, claro. Como dice Ivonne, consumo per cápita se mide por el total de agua usada por la industria y residencial disminuye sustancialmente debido a las medidas de conservación y los cambios en el uso del agua industrial. Señalé que la gente, al ser más cara, la gente usa menos, pero el enfoque es el agua doméstica, que se muestra que la reacción al precio es mucho menos que el uso en exteriores. Otro comentario, gracias, Ivonne. El almacenamiento y recarga del agua es más eficiente en costo, reduciendo el costo del bombeo y permitiendo la recarga natural. Y hay otro proyecto de la compañía del Paso de Agua. Son iniciativas importantes de la compañía de agua del Paso para aumentar la recarga del acuífero, que es poquito en comparación con la diferencia del bombeo y la recarga total.
Y luego, Yvonne está de acuerdo en que están subiendo los costos como usuarios de bajo consumo o menos aumento. Yo creo que vamos a tener que ver cómo reestructura sus tarifas de agua la compañía al hacerse más cara y ojalá haya menos impacto en los usuarios de menores ingresos. Las compañías cuando reaccionan a la conservación, que es lo que queremos, la reacción es mover las tarifas a costos iguales en vez de tarifas, porque si conservamos es bueno, reducimos el ingreso de la compañía de agua y se pueden recuperar con tasas fijas o planas o iguales. Y me preocupa lo que se dijo de que se nos acabe en un par de décadas el agua subterránea. Yo no dije eso primero que nada. Dije que se va a empobrecer el agua dulce en décadas. Y dije que hay bastante incertidumbre. Con mucho gusto, quisiera ver los datos de Yvonne sobre los niveles subterráneos. Gracias por tu comentario, Ivonne. ¿Algo más?